el Tribunal Oral Federal número 2 ha decidido postergar por segunda vez ya el cuarto juicio del terrorismo Estado en Córdoba, ahora para el 14 de febrero del próximo año. ¿Están preocupados? No es que preocupado, la verdad, desde un primer momento advertimos que se había fijado una fecha casi antes de habilitarnos para la propia prueba, antes de resolver los incidentes previsibles. O sea, siempre las defensas en todos los juicios que hemos tenido hasta el día de hoy han planteado recusaciones, han planteado incidentes. Lo único prácticamente que tienen ante la inevitable condena de la fuerza de las pruebas, de la fuerza de las documentales que normalmente se acompañan en todas estas causas. Entonces, esta segunda postergación nos hace volver a reflexionar lo mismo que tuvimos como reflexión en un primer momento. No se le puede avisar a la familia de las víctimas que hace 35 años están esperando que se juzgue en términos de juicio realmente con la Constitución en la mano, sin venganza, postergarle dos veces la audiencia, ahora a ver con expectativa si se va a hacer o no el 14 de febrero. Realmente por ahí te da la sensación de poca seriedad.